Obediencia se mantiene sin pecar. Yo le digo lo contrario, porque lo cierto es que vive una vida pobre, sin sabor, sin aliciente, y no gusta del Señor. Hay quien dice no me hace falta, soy un cristiano de años, el diablo no me engaña, esto son los profesionales, pegados en su propio conocimiento, a lo negro dicen blanco, y a lo blanco dicen negro, el diablo es muy astuto y sabe más por viejo que por diablo, nos pinta las cosas de tal manera que nosotros no las tragamos. Porque para nosotros es fácil y cómodo aceptarlo. Basta de peros y excusas y afronta la realidad. Si no oras vas a la yo, si es que no te encuentras ya. Este cuerpo de maldad que solo tu mal desea. Día a día intenta disipar todo lo que del Señor tú llevas. Esto siga así, hay remedio y tengo la receta. La oración es la fuente donde brota el poder. En la rodilla de cada cristiano se encuentra su victoria. El que ante Dios no dobla su rodilla, ese vive en la derrota. En la rodilla de cada cristiano se encuentra su victoria. Dios no dobla su rodilla, ese vive en la derrota. Señor, y dale que te dé fuerza.